¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Juan Carlos Martínez, secretario general de la CGT. Se conoció una solicitada donde hay algunas observaciones que la Confederación General del Trabajo le hace al señor Morales. Y por eso lo invito a Juan Carlos para que me cuente cómo está viendo la situación que estamos viviendo a esta hora en la provincia de Jujuy. Voy a estar con él en un minuto nada más. Es cierto que estamos todos muy enojados con la política, pero cuidado, hay que tener en claro que la política es la única herramienta para lograr los cambios en cualquier sociedad. Esto lo tenemos que tener en claro. Estamos mal, es cierto, porque no es lo mismo resolver los problemas en un contexto de credibilidad política que en un contexto de franca deslegitimidad de la política. ¿Se entiende? Sin embargo, para no perder la esperanza, me parece a mí, les comento que hay hombres que entienden a la política todavía, ¿eh? Hay hombres que entienden a la política como un servicio público. ¿Será el caso del señor Ferreira? Le dejo planteada la pregunta. Hay hombres que son muy capaces y que trabajan en serio y a quienes jamás se les cruzaría, por ejemplo, la idea de robarse algo. ¿Será el caso del doctor Casas? Le dejo planteada otra pregunta. Sin dejar de reconocer lo que pasa, si usted me permite, le recomiendo no caer en el prejuicio de meter a todos en la misma bolsa. Necesitamos en la provincia de Jujuy una alternativa capaz de romper con los viejos personajes y con las viejas prácticas que nos han llevado definitivamente a esta situación. Una de las explicaciones de por qué los países cambian tiene que ver con la aparición de figuras nuevas que se animaron a cambiar estructuras viejas, dejando atrás vicios perversos. ¿Serán el señor Ferreira y el señor Casas los emergentes que llegan para cambiar estos vicios enquistados en los grupos que han venido monopolizando la escena política durante décadas en la provincia de Jujuy? Es una tercera pregunta que le dejo para que usted lo piense. Lo que usted además, me parece, si me lo permite, debe saber, es que no hay solución si continúan en escena personajes que llevan, como le digo, décadas viviendo de ser políticos, sin una visión coherente del proyecto de provincia que se merece el jujeño de a pie. Sin embargo, hay personas con alguna trayectoria y con vocación de servicio que quieren trabajar por Jujuy. Y creo yo que es por este motivo que hay que apoyarlos. De manera tal que depende solo de usted, que nos escucha y que nos mira todos los días, saber identificar esta grieta entre lo que somos y lo que deberíamos ser. En un minuto vuelvo y hablo con Juan Carlos Martínez.